Muchas gracias a Funsean por la posibilidad de participar en este panel. Un panel sobre internacionalización en compañía de empresas, algunas con muchísima experiencia en este área, como Repsol, como CEPSA, como EDP, eh, Red Eléctrica. Pues eh, un placer. El panel eh, que participamos es de internacionalización en un simposio sobre la transición eh, energética. Eh, en términos de riesgos y oportunidades, y, y es que lo primero, y, y en la parte de contexto no me extenderé mucho, pero lo primero es que la transición energética es una realidad. Eh, es una cuestión cuál será el mix eh, de energías y tecnologías, eh, cuál será la evolución a lo largo del tiempo, cuáles serán los marcos regulatorios y de incentivos que, que deberán eh, existir para a lo largo de su desarrollo. Pero es una realidad a la que nos eh, debemos enfrentar y debe cumplir un triple equilibrio que ya por haber sido comentado también en distintas ponencias, en particular esta mañana el ministro y en otras eh, otros ponentes lo mencionaron eh, combinando la sostenibilidad, principalmente ligado a aspectos medioambientales, la competitividad económica y la seguridad de suministro. Particularmente centrándonos en los productos petrolíferos. Eh, aquí también aprovecharé que en esta mañana Luis Aires también hizo un planteamiento sobre las perspectivas globales. A nivel global, ya se comentó esta mañana que dentro de los distintos escenarios de incertidumbre que puede existir, el petróleo tiene un rol a jugar a futuro y eh, las distintas perspectivas, incluso a 2040, 2050, como se planteaban esta mañana, son escenarios que a nivel global son de crecimiento, frente, a, en general de crecimiento ligero o, o plano frente a la, al día de hoy. Si lo comparamos contra 2000, pues de cierto crecimiento. No obstante, es evidente que vivimos en un mundo asimétrico en donde esa realidad de crecimiento global eh, tiene una enorme asimetría dependiendo de la región del mundo en la que nos encontremos. Entonces, en particular, eh, CLH como compañía principalmente expuesta a la Unión Europea, cuando esa perspectiva se toma con ese zoom de Unión Europea, no sabemos cuál es el escenario de decrecimiento, pero va a ser sin duda un escenario de un importante... Eh, recorte en la eh, demanda de productos petrolíferos a medio y largo plazo. Y esto obviamente es un reto importante. En términos de estrategia, la primera implicación evidente es que no es suficiente con el mantenimiento del core tradicional de negocio, sino que el core tradicional de negocio es evidentemente importante, es un objetivo fundamental que en ningún momento debe de ser abandonado. Eh, muy al contrario, es crítico asegurar un perfecto cumplimiento de, de ello, porque sin ello lo demás no tiene sentido, pero eh, debe eh, ser acompañado por otras líneas de crecimiento, tanto en la oferta de servicios como eh, en en el aspecto geográfico y de internacionalización que hoy estamos aquí debatiendo. Solo eh, daré dos pinceladas sobre los primeros dos bloques porque el objeto de la sesión de hoy de esta mesa es principalmente la cuestión de la internacionalización. Sobre lo primero. Eh, por una parte, que CLH ha hecho una apuesta importante inversora en los últimos años y que se mantiene a futuro y que los principales activos e infraestructuras de nuestra red de terminales y ductos, particularmente eh, la adaptación de los terminales en los principales puertos y eh, la eficienciación de toda la red, ha sido objeto de eh, inversión en los últimos años y así vamos a mantenerlo. Por otra parte, cuando pensamos en nuevos servicios eh, de valor añadido, y aquí en línea con lo que eh, bien comentas, Paco, ¿qué exportamos? ¿Qué estamos desarrollando? Pues lo que queremos es eh, desarrollar nuevos servicios de valor añadido y aquí nuestra apuesta es por un apalancamiento en primer lugar de nuestro know-how. Eh, tenemos un amplio conocimiento como un operador fiable, seguro, responsable, eficiente y queremos seguir siendo eso, queremos seguir siendo conocidos por ello y construir sobre ello. Y en ese sentido, nuestra innovación que construye sobre ello lo que quiere es desarrollar la tecnología como ventaja competitiva. Tenemos una serie de elementos que ya a día de hoy estamos desarrollando dentro de ello, términos de explotación de Big Data, mantenimiento predictivo, automatización, eh, herramientas de optimización de flujos, etc. Y queremos seguir yendo más allá en ello. Y luego, por otra parte, nuevos servicios. Nuevos servicios que al corto plazo tendrían eh, que ver con una mejor integración con eh, el refino y su exportación. Ya lo hemos mencionado esta mañana que hay una mayor vocación exportadora del, del refino en España. Tienen que ver con las nuevas necesidades del trading internacional y tiene que ver con una gestión de componentes tanto bio como fósiles. Y luego, más adelante, en un medio largo plazo, pues tendrían que ver con otra serie de áreas eh, que darían sostenibilidad a largo plazo al modelo de negocio eh, de una compañía logística como este LH. Enfocándonos en la parte internacional. Cuando miramos CLH, eh, pues lo primero que resulta llamativo es que tiene un activo de conocimiento muy importante esta compañía. Tiene una amplísima experiencia de más de 90 años y tiene una amplísima base de activos eh, gestionados, que cuando nos ponemos en perspectiva de cómo aparecemos en los rankings como un operador logístico frente a otras compañías en Europa y en el mundo, lo que nos sitúan es como una compañía líder como poco a nivel europeo, eh, número uno por eh, la extensión de la red de poliductos gestionados, número dos por el tancaje de almacenamiento de productos petrolíferos gestionados en Europa, y eh, nos ubica en un ranking mundial. Relevante y esto eh, pues lo que nos da es un punto de partida bueno para competir en esa liga global de empresas energéticas. Fruto de ello, en los últimos años CLH ha podido iniciar un exitoso eh, proceso de andadura internacional. Hemos iniciado operaciones eh, en Oman, de hecho, en 2017, en la segunda mitad del año, hemos puesto en marcha una, un pequeño sistema de, de oleoductos y terminales. Eh, hemos, eh, le estamos dando la vuelta a la red de eh, ductos de combustibles de aviación en Reino Unido, la más extensa, 2.000 kilómetros de ductos. ...en Irlanda hemos iniciado la operación de la Fuel Farm de, del aeropuerto de Dublín... ...y más recientemente en Panamá eh, hemos, eh, desde este año, entrado a operar la, la, los principales aeropuertos del país... ...y, y quisiera no más aquí eh, dedicar medio minuto a este caso... ...porque es un ejemplo de cómo la excelencia de lo que sabes hacer... ...la excelencia técnica te posiciona para ser un operador adecuado... ...en este caso hubo una serie de filtros en el, en el tender, se abre a licitación... La la concurrencia a la gestión de la logística de los aeropuertos de este país, incluyendo los internacionales, y tras la fase de cualificación técnica en donde competimos con las compañías eh, número uno del mundo en, en logística de aviación, solo quedaron dos compañías que pasaron el corte con las credenciales adecuadas para la gestión eh, de un aeropuerto con estas características, era CLH y otra compañía. Y eso pues, es simplemente evidencia de que eh, tenemos un gran activo en nuestro conocimiento y en lo que sabemos hacer. Más allá de eso, y aquí... Ya es la última transparencia y en ella me detendré un puntito más. Es eh, cómo creemos que debe abordarse con éxito esta ruta de internacionalización. Eh, y lo que creemos es que es clave tener una estrategia muy clara de priorización y selección de eh, los objetivos de crecimiento y basándose en aquellos elementos que son tus fortalezas y tus ventajas competitivas y que pueden ser apalancados cuando vas a otros mercados y eres el, el nuevo entrante. Lo más importante, ya lo hemos dicho, en nuestro caso es la experiencia como un operador fiable, eh, ampliamente reconocido por nuestros clientes e incluso por organismos internacionales como la propia Agencia Internacional de la Energía. Y ese es un activo muy importante basado en las personas, lo que sabemos hacer, que es lo que eh, esencialmente nos da la mayor fuente de ventaja competitiva. En tecnología también lo hemos dicho. Más allá de eso, pues contamos con un perfil financiero robusto, lo cual nos da... Una importante capacidad de inversión soportada adicionalmente por nuestro accionariado con importantes fondos de inversión, algunos de los más importantes del mundo. Entre ese concepto de inversión y ese concepto de operación, tenemos un importante conocimiento técnico en el desarrollo de nuevos proyectos, lo cual es garantía de que un concepto acaba materializándose en forma de un activo operado correctamente y con una viabilidad económica. Y por último, un último elemento que valoramos es nuestra independencia, en el sentido de que no participamos en otros eslabones del downstream de petrolero, no tenemos otros negocios más allá de la logística de productos petrolíferos. Y eso es un activo importante que, nos, eh, que entendemos que nos da una credibilidad a la hora de un trato igualitario a nuestros distintos clientes y, por otra parte, nos convierte en un partner fiable para compañías. de tipo petrolero u outras compañías como constructoras como otras eh, miembros del ecosistema energético que puedan vernos en un partner que no les va a, a canibalizar eh otras partes de su negocio por el hecho de llevarnos juntos y de apalancar lo que nosotros sabemos hacer. Y con todo ello con, con ello termino y en base a todo ello pues tenemos plena confianza de que eh, tendremos éxito en nuestro proceso internacional y tenemos mucha ilusión por construir un futuro de crecimiento para CLH y construir una gran corporación internacional como de otra parte ya ha sido una experiencia que han pasado y superado muy exitosamente algunos de nuestros compañeros deseando escuchar sus propias experiencias. Muchísimas gracias. Carlos.